¿Sabes qué? Sí. Tú pareces como mi primera esposa. ¡Primera! ¡Uy! ¡Nunca, nunca estuve casado! ¡Nunca! No. ¡Nunca! Entonces, no, pero pareces como una Daisy. Daisy es mejor. Con ese traje... Se la ve guapa. Sí. Se la ve guapa. Voy a poner ese pañuelo muy despacio, aquí mismo a la izquierda, ¿ya? Y ahora, porque estamos en la televisión con RTS, voy a dar un consejo, ¿ya? Esto es el consejo. ¿Qué piensas dónde está el pañuelo? ¡En la mano! No, eso es el consejo, no lo has visto. Okay, otro, ¿qué? ¡Otro de esta mano! ¡No! ¡No! Sabemos que estamos atrasando por un momento, no tan bueno, pero eso lo vamos a dejar de lado, vamos a creer y a confiar en que las cosas van a mejorar. A así que por eso por vamos a disipar, exactamente. Para tomar las cosas con mejor ánimo, para tomar con todas las cosas con actitud positiva, una oración de la religión de que usted profese, pues en bien del país, en bien de nuestros hermanos ecuatorianos, nunca está de más. Así que buenos días, señores. ¡Actitud! ¡Actitud social! Ahora. Hoy estamos celebrando. Felicidades, chiquilín. Felicidades, Julito. Felicidades, Polito. Felicidades a los hermanos. El día de los animales. Felicidades, Maribel. El paso de la luna. Fuésemos animales, ¿qué animales gustaría ser? Yo un caballo. ¿Un caballo? Es decir, horrenda potra. Sí, verdad. Mira, por ejemplo, Aura. Yo realmente me encantaría ser una gata. No, tú deberías ser... No, tú deberías ser una... No, tú deberías ser una pantera. La pantera Arce. ¿Qué felino? ¿Qué felino? Por ejemplo, Soledad. Una suricata. No, Doña Sari. Yo quería ser un hipopótamo, pero ya me ganaron. Bueno, ahora sí tenemos un video para compartirles a ustedes de una vaquita que es bastante cariñosa. Vean. Está grabado por ahí. El lindo chiste. Hakuna Matata. Sin pariente.
les va. La vaca. Oiga, definitivamente, definitivamente no entiendo cómo hay gente que no le gustan los animales. Sí. Los animales en cada una de sus especies puro. Llegan a esta vida a darnos cariño, así ternura, es. Amor, comprensión. Y entienden mejor la naturaleza que nosotros. Literal. Les cuento a título personal que yo he tenido muchísimas experiencias súper raras con mis animalitos, porque tengo una gata que se llama Marujita y mi perra la Pepa. Yo no ellas, entiendo a pesar la de ser especies, son animales distintos, tienen un amor, oye, están conectados. Impresionante, están conectados. Hay que aprender de ellos, definitivamente. Justo eso yo le decía a mi mamá, de repente en mi casa no les gustan los animales, pero los he obligado a que les gusten los animales por la vivencia que tenemos en casa. Así que ahora todos estos negros los tengo obligados a que cuiden a la gata que tiene la Marúa. Yo tengo en mi casa un animal. ¿Ya? Le mando saludos. No estamos hablando de él. Pero lo que sí estamos hablando, mi querida Horacio, es que tenemos bastante información en la farándula. Así es, tenemos muchísima información en farándula. En la mira, y ahora vamos a ver el siguiente avance. De la cabeza. Hoy, en Farándula en la Mira. Desde hoy hasta la segunda parte. Chicos, hoy es un día muy emotivo para el mundo artístico, ya que por fin se van a empezar a hacer las respectivas homenajes, los respectivos homenajes para José José. Un video en redes sociales que realmente creo que a todos nos conmovió, a todos los seguidores de este artista, pero ¿ustedes quieren saber de qué se trata y cuándo, a qué hora serán los homenajes para el príncipe de la canción? Vamos a ver los detalles en la siguiente nota. Así de fácil. Ese día venderá. Ese autógrafo lo iba a enmarcar y a ponerlo en un cuadro en su casa. Yo creo que para muchas socias en sus casas, así como yo o muchas de las personas que vimos este video, la piel se nos erizó. Del fondo de canción que tenía el taxista y también verle el rostro de José José, que de repente venía pensando en muchas cosas de su así vida es. En ese trayecto hasta llegar. Y haberse tomado a ese tiempito para se dar tomó el tiempo autógrafo. Para, porque hay artistas que muchas veces, cuando están pasando por este tipo de problemas, no quieren saber de nadie, pero él con una sonrisa y se lo ven tan amable, y le eso, dio el autógrafo. Y eso al es lo que estamos conversando entre Aura mientras veíamos la nota, cómo habrá sido como persona. Porque una cosa es ver como profesional, como artista, pero cómo habrá sido como ser humano José José el haberse tomado ese tiempito de escribir. También la experiencia que le queda al taxista con este video, que en ningún momento, a lo mejor cuando lo estaba grabando, imaginó que este mismo se haría viral, pues, ¿no? Y yéndonos por la parte también del hijo de José José, Joel Sosa. Que ningún artista, ningún ser humano, imagínese cuando recibimos estas lamentables noticias, nos sentimos bien para asumir la realidad. Ahora, peor, cuando te toca estar en un escenario e interpretar una de las canciones tan representativas de tu padre. Y sabes que ha sido un tema que realmente ha dejado a todos perplejos. Yo estaba viendo un documental donde José José hablaba del gran amor que sentía por su última esposa, quien fue que lo ayudó a ir superando todos sus problemas de adicción, estuvo en la enfermedad. Y ahora sí entiendo, cuando tú empiezas a investigar un poco más de la vida del artista, el por qué él tomó la decisión de pasar sus últimos días junto a su hija Sarita y a su esposa Sara. Y es porque ellas le dieron ese cambio muy profundo, total a su vida, y estuvieron en los peores momentos. Fue su última esposa con quien él recuperó su vida, con quien él pudo de recuperar su fortuna, porque él hablaba de cuando la conoció, él pesaba 40 kilos aproximadamente y conoció a Sarita, que estaba en un estado deplorable. Y dice, esa mujer así me ayudó. Pero ese mismo día tuvo un contrato con una disquera que le dio $900,000, y esos fueron los primeros $900,000 que él guardó en su bolsillo y empezó con una vida nueva, gracias a esa mujer que le llegó a su vida. Ahora sí, para quienes de repente no conocen un poco más de la vida de este artista y por qué tomó la decisión de haberse alejado por un momento, los últimos momentos de su vida, de sus otros hijos, ahí está. Por eso dicen, Aura, por eso dicen que detrás de un buen hombre existe una buena mujer. Exactamente. Y eso es lo que ha pasado con José. Exactamente. Bueno, y pasamos con más noticias de la farándula, y obviamente estamos aquí celebrando pues el Día Internacional de los Así Animales. Es. Y es por eso que muy
muchos artistas del medio también pues dan ese respaldo a estos seres tan maravillosos. Y por supuesto también tenemos a un querido compatriota nosotros, quien nos comparte un video espectacular. No se lo pueden perder, está increíble. La vamos a ver a continuación. Miren, miren, miren la notita. El lindo chiste. Muchos famosos nacionales e internacionales han demostrado su gran amor por los animales y por sus mascotas. En especial, uno de ellos es el famoso actor y presentador Marco Antonio Regil, que no solo lucha por los derechos de los animales, sino que también comparte a diario las vivencias junto a su mascota. Miren lo que me encontré. Miren. Maluma no deja de posar con su hermosa loba y en algún momento que subió este video con un cachorro de león. Fue criticado, pero manifestó que solo se grabó por su gran amor por los animales. Y en nuestro país, los amantes de sus mascotas son muchos. Doménica Saporiti es una de ellas, que comparte las vivencias de James, su perrito, y ahora cómo es la convivencia con su hija Francesca. Sofía Caiche es una de las más representativas, ya que tiene más de 5 gatos a los que adora con su vida. Y también el actor Roberto Manrique, quien incluso tiene una cuenta exclusiva de Instagram para su Mila, a quien cuida y protege como si fuese su hija. Hola, soy Roberto Manrique y... Wow. No, no, no. Wow. ¿Qué pasa? Yo voy a necesitar ese video. Me lo paso, porfa. Para el club de la mañana, Aura. Me encanta. Oye, justo estábamos conversando cuando estábamos editando la nota. Sugar hace exactamente lo mismo. Es y yo no, le digo, Sugar, ha sido tremenda. ¿Qué estás haciendo, Sugar? Y ella sabe que está haciendo la malcriadez y eso no se puede hacer. Pero ni siquiera lo dejó presentar a Roberto Manrique, el perrito. No. Hola, soy Roberto Manrique y empezó a... Ay, no, terrible. Insisto, cuando nosotros tenemos la capacidad de poder amar a nuestros animalitos, tenemos el doble de ser seres humanos. Porque valorar a estas pequeños, estas mascotas, sea el animal que sea, es dar un cariño extra al mundo, es dar un cariño extra a la vida. Tú sabes, no sabes, a mí me enternece muchísimo cuando llego a casa y está mi gatita mirándome o llega a hacerme relajo, que es una gatita rescatada, porque yo creo que esos animalitos todavía son los más especiales. Y de repente nosotros decimos en el argot popular, era runa la gata y ahora es una niña de casa. Oye, y te cuento que yo siempre he dicho, no es que tú rescatas, sino que ellos te rescatan a ti. Y a mí por ahí, ayer me dijeron que era una persona ridícula porque, bueno, al menos yo sí quiero este año poder tomar la iniciativa y celebrarle el cumpleaños a Sugar. Considero que es algo bonito, es una persona más, un miembro más de mi familia, es mi hija. Y por ahí me dicen enferma, me dicen ridícula, pero si a ti te nace, creo que sí debes hacerlo. Yo digo, y no estoy preparada para estar lejos de ella, y yo creo que así como estoy yo, están muchísimos del mismo medio. Pero también tenemos polémica el día de hoy, ¿y qué es lo que traes a hablar? Así es, bueno, hemos tenido un contacto directo luego de que se diera toda esta polémica entre nuestras compatriotas en el programa Combate Guatemala, y desde allá nos envían las primeras expresiones respecto a este triángulo amoroso que se ha formado, donde ambas están sacándose los cueros al sol. Veamos la primera nota. Yo no tengo nada en absoluto por qué mentir. Yo creo que todas las personas que me conocen saben cómo soy. Aquí ella dice, Ana Paula, que muchas personas aquí, muchos combatientes han dado su punto de vista. Pueden dar el punto de vista de lo que sea, pero realmente no todos fueron testigos, ni siquiera estuvieron cuando salimos aquella noche a pasear y cosas así.
Realmente yo no me estoy ocultando de nada. En estos momentos yo ya no tengo nada que ocultar, porque gracias a ellos que lograron lo que querían, pues ya lo hicieron, porque todo el mundo sabe aquí realmente cómo es ella. Y no solamente aquí, sino que cada reality que va, lo único que hace es hacer show, es de estar de hombre en hombre, y no es por dejarla mal, pero lamentablemente ella quiere venirme a hundir a mí, quiere dejarme como de lo peor. Entonces yo tampoco tengo por qué hablar bien de ella, cuando realmente la única que se ha hecho conocer por cosas feas ha sido ella. Yo tampoco me hago la santa ni la digna, pero como vuelvo y lo repito, he estado también mucho tiempo en televisión y creo que a mí jamás se me ha conocido por este tipo de inconvenientes. Yo estoy clara con lo que soy. Creo que si yo de verdad tuviese un momento querido darle chance a uno de los chicos de aquí, créanme que hace rato hubiese pasado algo, pero por mi parte no es así, porque yo respeto también para que me respete. Bueno, antes de dar cualquier comentario, vamos a escuchar lo que piensa Ana Paula al respecto. Perfecto, veamos una cosa. Inicialmente yo no he querido dar entrevista a ningún medio porque he querido evitar todo este tipo de comentarios. Sin embargo, ya la situación se ha salido de las manos. Todo empezó porque inicialmente Fabiana dio una declaración a este mismo canal donde daba a entender que yo estaba dejando mal al país. Sin embargo, yo nunca quise opinar al respecto porque yo no la conocía a ella, entonces no tenía por qué dar ningún comentario negativo ni positivo de ella porque no la he conocido. Después de este tiempo se dieron varias circunstancias en las que realmente yo me he visto afectada. Yo había terminado con la persona con la que yo estaba. Realmente no éramos novios oficiales, pero habíamos tenido un problema y terminamos. En ese tiempo Axel empezó a salir con Fabiana y pasaron muchas cosas. Entre eso, ellos dos se besaron, cosa que ahora Fabiana lo niega. Pero luego hay varios testigos que afirman que sí hubo beso. Lo que a mí me molesta es que no tengan las agallas de aceptar algo que realmente pasó. Y porque yo sé que yo no soy ninguna santa, reconozco a las mujeres de esa calaña. Entonces sí me da mucha pena que no acepten algo que realmente pasó, que se besaron y que incluso ella estuvo a un punto de entrar a un cuarto con él a solas, si no hubiera sido por un compañerito que sí estaba en sus cabales y no la dejó. Pero cabe recalcar que ambos estaban en estado etílico y por eso supuestamente ella no se acuerda de que se besó, y luego el otro supuestamente estaba borracho y dice que sí se besó. Bueno, en fin, el único que sabe aquí son los testigos que dicen que sí se besaron. ¿Siempre? Mira, es una situación súper complicada porque ambas están, se mantienen en su postura, la una que no quiere pedir... ¡Cacho! ¡Aquí hubo cacho! ¡Dígame en serio! ¡Aquí hubo juez y deber! ¡Ay, ay, ay! ¡Cacho venteado, más claro! Y no es como lo que queramos nosotros. Ah, okay. A ver, ¿cómo me vas a decir tú que tienes una relación y tu pelada, tu novia, o si fuese al revés, tu novio, se va a otro lado y resulta que se va a besar con otro? Eso es cacho, pues, disculpa. Tú lo dices cacho para ese cacho para Fercho, pues. Claro. Con razón, ahora entiendo por qué a Fercho lo he visto en las redes sociales. Está mal, de poniéndose salud. Suero, que está enfermo, que se está muriendo, que no se está muriendo de amor. Ha sido de amor que se está muriendo, por cierto. Mira, en este caso Ana Paula se la conoce siempre por ser una mujer frontal, que es polémica. Oiga, ella las lanza. Pero no se la conocía o no se la veía. Exacto. Y no se la señalaba a Fabiana como a Fabiana. Y en esta situación a la pobre se la está cuestionando, sí, por que salió con una persona que la que estaba con una ecuatoriana mismo, ¿no? Y ese es el tema. Ella dice que no tiene nada que explicar, que no ha pasado nada. Pero lamentablemente... Eso dice Fabiana. Eso dice Fabiana, pero lamentablemente... O sea que se ha comprobado que se besó con el otro chico. Pero lamentablemente ahí viene la parte. Los compañeros del reality, la mayoría, todos dijeron que sí, esa noche que salieron, Fabiana se había besado con el ex de Ana Paula. Yo solo voy a decir una cosa. Va a llegar el momento en que ya esto va a caer chancho y cada quien... O sea, ¿sabes qué? De alguna u otra manera, creo que más allá de estarnos enterando lo que pasa tras cámaras, entre ellos, sí es mejor que ya se puedan hacer, a emprender, a hacer algo productivo, porque ¿hasta qué tiempo van a seguir haciendo reality? Mira, yo creo que como estamos en un día muy bonito... Sí, vamos a cambiar el tema. Hoy les voy a decir una cosa. Sí. Hoy, aparte de ser el Día Internacional de los Animales, también es, Maga, el día... Sí.
Internacional de la Sonrisa, señores. El Día Internacional de la Bacha. Literal. Pensaron en mí. En 1981 se constituyó, no me entiendo, no sé en qué año se constituyó. El Día Internacional. Estoy creyendo, ¿sí sabes? Es que en el 81 nací yo, pues. La hicieron riéndose. Es más, hoy vamos a escoger a la Miss Sonrisa del Club de la Mañana. Ya gané. La mejor sonrisa mañanera, así que hoy la vamos. Así que, escúchame, chicas. Chiquilín también puede participar. No, Chiquilín no, porque tiene una cara. Vamos a ver. Al contar tres, su mejor sonrisa. Uno, dos, tres. Socia, usted puede. ¿Puede escoger? Siempre terminar la cosita. Ah, pero la mejor carcajada creo que es. No, 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 no. Yo le di la oportunidad, aunque debo decirles, debo confesar que la mejor carcajada de mi familia es la de mi papá. Me supera. Es más, si nos enteramos, si hasta nos enteramos por tu papá, que cuando Magacha nació, no dijo, güey. Ya no sé, ya no sé, ya. Gran relación de amistad que tengo con tu padre y voy a ir a corroborar ese. ¡Oye! Le he dicho al papá de Magacha que me adopte para también tener la nacionalidad. Que está mal de los millones, papá, no. No, quiero que sea mi padre, para que me dé la nacionalidad. Usted con ese mal pensamiento. Ahora que lo pienso, ha estado muy bien estos últimos meses. ¡Ah! Yo les voy a decir una cosa, compañeras. Ustedes el día de hoy se me preparan un chiste, pero un chiste bueno. Porque el chiste que hace reír tiene premio, chiste que no hace reír, ya verá lo que les... Todos los animales insectos que existen. ¿En serio? Precio se puso ahí una araña encima. La araña. Siguieran esta araña. Se subió la araña. La productora de video de civil hoy día. Pero mire, esa es una araña que está mudando porque está blanca. Se subió la araña. Chicas, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más del Club de la Pero el tema es que la risa también es una decisión neuronal, es decir, nosotros podemos hacer cosas para provocar la risa, aunque al principio parezca como una actuación. De hecho, los que son actores saben que han tenido días difíciles, pero han tenido que actuar la risa. ¿Y cómo hicieron? Actuándola. De modo que lo que pasa con nuestro cerebro es que se confunde a través de imágenes. O sea, lo programamos o lo ejercitamos para la risa. Exactamente. Ricardo. Cuando tú vas a ver una película de miedo, ¿qué sientes? No, ahí no miedo. Hay miedo, por supuesto. Facu. Claro, pero atención, que conscientemente tú sabes que son actores. Es decir, tu cerebro se está engañando con eso. Sí, así que si te puedes engañar con imágenes de miedo, también puedes engañar al cerebro con una sonrisa. Y el cerebro comienza a engañarse y comienza a generar los mismos químicos que sientes cuando estás muy contento. Las endorfinas. Entonces, la risa empieza siendo una sonrisa. ¿Ya? Una sonrisa fingida, por ejemplo. Vamos a sonreír todos. A ver. Sí. Bueno, la mía es muy fingida. Acaba de pasar la persona que te cae mal, pero estás en frente. ¡Ay, esa fuiste yo! ¿Qué tal si lo combinamos con una respiración y una sonrisa? Vamos a inhalar, inhale. Diga, ¡ah! ¡Ah! ¡Eso me sale chistoso! ¡Oye, no! ¡Él hizo otra cosa! Sí, eso es otra cosa. Eso es
Caracol. Tú estás medio sexo. Ahora, ¿qué pasa si estuviésemos actuando? Vamos a inhalar y a soltar breves ja, 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 ja. ¿De acuerdo? A la una, a las dos, a la tres. Inhale. Bueno, lo que estamos haciendo es engañar a nuestro cuerpo, haciendo que genere endorfinas a través de algo que hacemos. Yo vivo engañada, entonces. Ay, sí, te pagan los 20 y se te va la plata el día siguiente. Por ejemplo, imaginemos, vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya quieren hacer un ejercicio? A ver, a ver. Hay ejercicios para llegar a la alegría, ¿ya? Por ejemplo, imaginemos que tenemos dos vasos aquí. Vamos a mezclar risas con alegría. Entonces, mira, vamos a hacer esto. La E es una letra que combina con la alegría. Ustedes ahorita... La E. Los niños ahorita le dijeron, mañana no hay clase. ¿Qué dijeron? La E es una letra que te lleva a la risa. Entonces, vamos a hacer esto, mira. Hágalo en casa, hágalo en casa. Vamos a hacer juntos todo. A eso, a la una, a la dos, a la tres. Maribel, no digas look, look, look. No, Maribel. Las lágrimas se me están saliendo. Me quiero seguir normal. Ese es un ejercicio de yoga de la risa. Ahora, muestra este dedo, ¿ya? Vamos a imaginar que tu amigo... No, doña Sari, no es ese. Está escondido y tú lo encuentras y le dices... ¡Ah! A la una. Por ejemplo, cuando vi a doña Sari en la privación. Cuando te descubro aquella cosa, ¿eh? Cuando Precia destruye a alguien. Cuando la van a empujar. Es verdad. Por ejemplo, una manera rápida de llegar a la risa es la tos. Hay un ejercicio de llevar a la risa que es la tos. Organización en una universidad que estudia la risa. Entonces, hace un ejercicio que es como la tos. Hacemos tres toses. Primera... y la tercera... espérate. Luna. A la una, a la dos y a la tres. La primera. La segunda. Ríete. Luna, sí, no, es que por favor. Yo no necesito nada de esto para reír. Entonces, hay un montón de ejercicios de risa, ¿no? Okay. Un montón de ejercicios de risa. Por ejemplo, el ejercicio de las gafas. O te pones las gafas en la risa, te ríes. A la una, a las dos y a las tres. La china no hace redondo, hace lo así, lo hace chino. El tema es que la risa puede ser provocada, puede ser empujada por nosotros mismos. Para sentirme mejor. Para sentirte mejor. Cuando tú ríes, lo primero que pasa es que reduces las hormonas del estrés, que se llama... Ricardo, perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, por lo general, cuando atravesamos momentos difíciles, o de pronto mucha gente en casa está preocupada, está angustiada, ¿cómo provocar la risa para disipar un poco el estrés o la angustia? Lo primero que tenemos que aplicar es la aceptación de lo que está ocurriendo. Si tenemos control sobre eso y podemos solucionarlo, lo solucionamos. Pero la mayoría de veces no podemos solucionarlo en ese momento. Claro. Entonces, lo primero es abrir los brazos a la aceptación de lo que está ocurriendo. ¿Esto es lo que me está ocurriendo? Bueno, lo acepto. Voy a ver qué puedo aprender de esto que está ocurriendo. Claro. Luego, inhalo y sonrío. Inhalo y sonrío. Y luego comienzo a soltar pequeños jajaja. Incluso hagan este ejercicio. Este es tu libreta de ahorro. Imagínate que no tienes ni un centavo. Ya me amargué. No hablemos cosas que no hacen. Por eso vamos a hacer lo que tú dices, lo contrario. Abrimos la libreta y nos reímos de que está vacía. Y ves que el día al lado está peor que tú. A la una, a las dos y a la tres. ¡Me salió mal! Esa es una risa de desilusión. Lo primero que pasa con el cerebro es que se engaña, se va engañando y después de unos segundos, está probado científicamente, que si finges la risa, después de unos segundos la risa se hace real. Y entonces comienza a generar los mismos químicos que sientes como cuando te sacas la lotería. Muchísimas gracias, porque todos sabemos, no vamos a entrar en materia de lo que ha estado pasando estos últimos días, todos sabemos lo que ha estado pasando.
Pero no es que usted se va a sentar, va a ver el noticiero y va a provocarse la risa. No le estamos pidiendo eso, ni es la forma de hacerlo. Pero creo que usted puede apagar las cosas y poner su mejor cara en ciertos momentos. Y decir, bueno, voy a provocarme un poco la risa para que el nivel de mi angustia y mi estrés baje un poco. Así es. Aunque te digo una cosa, Maga, y algo que dijo Ricardo y que es muy importante. En los momentos difíciles es cuando demostramos cuán creativos podemos ser y que a veces las cosas que nos parecen muy malas o muy negativas en realidad nos pueden beneficiar en un futuro. Y hacer esta práctica de la risa nos va a ayudar a pensar mejor las cosas, no en el momento, sino pensar en lo que se viene más adelante. Así porque que, después de la tormenta, pasa por el cuerpo un momento de sanación de todos los órganos, especialmente del colon que tiene la gente que tiene colon irritable. Si hace este ejercicio, va a ver cómo su colon empieza a relajarse y todo fluye. Cuidado, se le relaja mucho el colon. Que también nos encanta porque estamos además celebrando el Día de los Animalitos. Es deportista. Somos fanáticos aquí. Adivinen qué animales somos nosotros. Animal. ¿Tú un caballo enano? ¿Aló? ¡Ole, ole! ¡Llama el pony! No, no, no. El caballo enano no es lo mismo que el pony. No, ¿sabes qué? O sea que porque vengo del empalme no me dices pony, sino caballo enano. Mira, por tu característica el pony es más chiquito. ¿Ya? Y por tu forma de ser, eres un grillo. ¿Qué? Mira, ¿verdecita estás? Sí, sí, el grillo de verde. Saltamonte. Yo confirmo. Vamos a ver el video, pobre, por el video. Por ejemplo, nos quedamos en Doña Sari. ¿Qué animal sería, por ejemplo? Una cacatúa. La tigresa del oriente. Usted podría ser una cacatúa. La tigresa del oriente. Mire del pelo cómo se le ve. Es como una cacatúa. Linda. Con las plumas largas. Yo sería un pavo real. Sí, porque cuando yo me miro, mírame la cola. No. Tiene un pavo. Me engaña ella. Pavo. Usted sería una cacatúa de unos 300 años ya. Soledad sería un periquito. Un periquito. Un periquito. Una bolilla, no. Un ácaro. Que es un ácaro. Un hámster. Lo más chiquitito y lo más rápido. Un hámster. Yo sería... Una garrapata. Yo sería un lobo. Una zarigüela. Yo sería un lobo. ¿De qué, pues? Ese es un lobo. Tú puedes ser una zarigüeya, como dice. ¿Cómo que zarigüeya? Sí. No hay zarigüeya, es un lobo. Una sanguijuela, porque este lobo está pegando en todos lados. Lobo plateado. No, ¿cómo se llama así? Sí, ¿cómo se llama así? Un oso perezoso. Sí. Sentado, ¿ok? Sí, el de... Un oso perezoso. Ah, sí. Un oso perezoso, pero así, igualito, del lobo de la prensa. Ya no me gustó este tema, pero le voy a decir que estamos eligiendo hoy a la Mi Sonrisa. Así que hoy, la Mi Sonrisa... Compañera Sonrisa, 1, 2, 3. Ahí está. Tenemos candidata número 1. Sonrisa con boca discreta. Ella es Aura Arce. Candidata número 2. Sonrisa cachichín. Con juez de comedor recién puesto, Doña Sari. Sonrisa número 3. Cuando nací no lloré, solo sonreí. Ella es Marasa. Y sonrisa número... Candidata número 4. Ella es... Mini Sonrisa. Ahí está. 4 candidatas el día de hoy. Sonrisa con la carcajada. Perdón, ¿ves? ¿Qué? Cubo. Venga con tu cubo de la felicidad. Oiga, disculpe, que estamos en vivo, señor. Oye, yo no sabía ahora que los que venían jugo eran españoles. Oye, soy yo, señor, no, 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 no
Espérense un ratito, señor. Un ratito. Yo la llevo. Espérense. Quieto. ¿Quién es? No sé. Espérense un ratito. Pero veo que está bien alimentado. ¿Quién es usted? Pero tanto que una de mañana te ven mis ojos. Mi nombre es Tengo C. Tengo C. ¿Así se llama? Tengo C. No es José, por si acaso. No, Tengo C, por eso que le trae jugo. Ay, preste. A ver, ¿pero qué pasó? ¿Se acalambró? No sé. Si Arnold Schwarzenegger es pierna, si no es ter, es talón. Pero, ¿esto es bueno? ¿Esto de limón o de naranja? Un chiste pobre, mire. A ver. Un chiste pobre. A ver. ¿Qué hace? A mis hijos cuando los llevo a la playa, ellos no hacen castillo de arena, hacen casas económicas. En mi casa no hay refrigeradora. ¿Ya? Para tomar agua tenemos que tomarnos una menta. Para que salga helada. En mi casa. Reírme de lo que dice él o tapar la boca. A mí me están pagando para que le haga reír a ella, no a ustedes. Ese estuvo mejor. Ese estuvo mejor. Y ese no me lo había aprendido. Magacha, por favor, ¿qué te pasa? Tome otro vasito, entonces. Está en estado animalesco. No, se quiere ganar el premio de la mejor sonrisa. A ver, ¿qué va a decir? Ya, pues no te rías tanto, Magacha. Doña Sari. Véngase, papacito. Vamos, usted espera su chiste. Es que le vamos a decir a las chicas que no se pueden repetir los chistes. No se pueden repetir. Y tampoco van a venir con esos chistes viejos que dicen, toc, toc, ¿quién es? El censo. ¿A quién? Y usted parece un hombre, Adán. Y su mujer, Eva. Ay, no me diga que es tibio de la serpiente. Por supuesto, suegra, venga, que la llame. Ese no va. A ver, vamos a pensar. Pero el que sí puede ir es este. La mujer que está en su casa haciendo las cosas y lavando y planchando. Y cuando de repente... llega el marido. ¡Mi amor! ¿Quién es? ¡Mi amor, soy yo! ¿Quién? ¡Yo! ¿Quién yo? El que te hace feliz. ¡Uy, mi vecino! ¡Pase, pase! ¡No! ¡Dale algo por agria! Ese estaba buenísimo. Había que hacer una seriota. A ver, ¿qué pasa si sea un chiste? Antes de ir a la pausa, a ver. El cauchito con todos los problemas del país, con el cauchito flojo. ¿Viste qué buen chiste? Ya, la lanzó. Vamos. No. Yo quiero guardar para luego. Vamos, Magacha, un chiste. Ay, no me sé, tengo que buscar, espera. A ver, y va a buscar todavía, va a buscar. Este es el chiste. ¿Sabe qué? Mientras Magacha busca su chiste agrio, por cierto. Y Sosa, si usted se sabe uno, por favor, hágame enviar. Pero por directo al Instagram. Nos vamos a una pausa, ya volvemos con más el club de la mañana. Envíenme los chistes, por favor. Tengo como 100 más, ¿quieres escuchar? Hay una vez que Pepito... Mi querida socia,
porque el jabón bicarbonato de sodio que esperabas para probar el nuevo Asepsia bicarbonato de sodio. Asepsia te presenta el primer jabón con bicarbonato de sodio, uno de los ingredientes naturales más poderosos, ya que limpia profundamente y exfolia delicadamente tu piel. Nuevo jabón Asepsia bicarbonato de sodio, Asepsia, el experto en limpieza del cuidado de la piel. Ya lo sabes, es espectacular, tienes que probarlo. Yo ya lo uso, ¿tú qué esperas para hacerlo? Ahora sí. Oye, Magacho está que llora de la risa. Magacho. Ya, concentrada. Mírate a mí. Respira profundo. La risa. Con mucho ejercicio de la risa. Magacho, concentrada. Ya está bien. No seas malo. Vale, ya tiene un chiste. A ver, vamos. ¿Cómo suena el teléfono de un carpintero? Ay, no, ese es... ¡Acerrín, acerrín! ¡Tírale, tírale, tírale! ¡Otra vez! Usted la ve, vamos a empezar. Está bien. A ver, vamos. Mucha atención. A mí no me gustan mucho los chistes, te voy diciendo. A ver, espera un ratito. Chupito, si no nos hace reír, el chiste, toma chupito. Páseme acá. Páseme. A ver. O si no, terapia de cosquillas. Entonces que cuente el que no ha contado. Vamos, Soledad. Ya, ok, ya, listo, ya, está bien. Yo soy agria, no más digo. Ya, está bien. Ven acá. Tú me pones aquí. Oye. Tú sabes. Ya, pues cállate, me está arruinando el chiste. Si no nos reímos, chupito. Está bien. Yo soy. Es que ponte que yo solamente estoy acolitando. Ya. Pero no, tú también. Oye, ¿tú sabes cómo se dice nariz en inglés? Nose. ¿Cómo? Te estoy dando un chiste. ¡Él es chupito! ¡Ya no quiero! Oye, Yo tengo uno, pero es en inglés. Ya, ahorita, espera, suerte. Por favor, niños, en orden, un ratito, ¿sí? ¡Ay, qué es esto! Vamos. A ver, ¿quién va, doña Sari? Vamos, doña Sari. Me dieron complejo B. Vamos, doña Sari. Hijo. ¿Va usted o quién? Yo. Ahora, ella dijo varios chistes agrios. Se encuentran dos locos de repente en la calle y el uno le dice al otro, oye, vamos a jugar. Él dice, no, porque tengo vómito y diarrea. Él le responde, ya pues, vamos los cuatro. ¡Ay, lanza la pelota! Vamos aquí al invitado. En inglés. Ah, en inglés. ¿Cómo te llamas? Tengo sed. Ay, qué feo eso. Va un señor a comprar un CD de películas a una tienda. Dice, señor, quiero alquilar Batman Forever. Y el señor dice, no es posible. Tiene que devolverla tomorrow. ¡Se está riendo, Magacha! No, Magacha está riendo de un chiste que está leyendo. Vamos, Magacha, tú puedes. No puedo. Camarero, este filete tiene muchos nervios. Normal, es la primera vez que se lo come. Chupitos y 50 de chiste.
Magacha, ¿te lo tomas o te hacemos rumbe con cojilla? No, no. Tres, un, dos, tres. Desde que le dieron que se ríe bonito, no ha parado. Veamos el video que tiró, porque es el Día Internacional de la Camisa. Las tres gatas. ¿Te toca el tuyo? No, yo no voy a contar chiste, yo soy moderador. ¡Ah! A ver, en todo juego hay un moderador. Aquí no hay moderador. No importa, aquí hacemos cosas. Vamos, te toca. Vamos. Es que él sabe que es Agri. Yo también, ¿cómo? De hecho. Ya, pues. Vamos. Usted está haciendo chiste a los mujeres, pero hoy acá no hacen ni uno. Está bien, ya que estoy tomando mis clases. Ya. Yo le voy a decir, llega el niño y le pregunta, el niño de las clases de inglés llega a la casa y le pregunta a papá, papá, ¿cómo se dice? Papá, ¿cómo se dice perro? Doc, mijito. ¿Y veterinario? Doctor. ¡Toma el río! ¡Se río para la No, Magacha se está riendo de cualquier cosa. Pasa una mosca en su leche. No puede ser que el único que no sea agrio sea yo. Uno, dos, tres, vamos a la pausa. ¡Ah, no! ¡Se lo tomo! ¡Se lo tomo! ¡No tomes! ¡Vamos a la pausa! ¡No! ¡No le dejes! ¡No, coquilla! Una forma de ser, Hakuna Matata, nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. Sí, canta. A vivir así, yo aquí aprendí. Hakuna Matata. Hakuna Matata. Nuestras queridas mascotitas, y obviamente estamos celebrando el Día Internacional de los Animales. También, a ver, lo hacemos con la finalidad de concienciarnos en el respeto y sobre todo, si a usted no le gustan las mascotas, por lo menos aprender a respetarlas. Así que tenemos aquí, podríamos decir, a un gran animalista, Nacho Chedar, que nos acompaña en esta Cafecito Caliente. Pero antes de que nos cuente su labor dentro de la sociedad, yo quiero presentarles cuáles son esos beneficios y cómo influyen las mascotas en nuestras casas, en nuestras vidas. Vamos a ver la notita a continuación. El bienestar de nosotros está integrado al bienestar de todos los animales y el medio ambiente. En el año 1929, el 4 de octubre, fue declarado el Día Mundial de los Animales por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal en un congreso celebrado en Viena. El objetivo principal era generar una solución al problema de las especies en peligro de extinción. Conversamos con las expertas en el área de psicología y en el área veterinaria para despejar algunas dudas acerca de los beneficios y cómo influye tener animales en la vida de cada uno de nosotros. Cuando uno tiene una mascota en el hogar, en realidad llena el hogar de mucha armonía y quizás llena de muchos lazos afectivos que ellos contribuyen para que se desarrolle esto, ¿no? Entonces, cuando tienes en los niños la mascota, en ellos vamos incentivando que los valores, o sea, los enseñamos a ser más responsables, enseñamos al niño a tener más empatía, enseñamos al niño a tener quizás ese desarrollo interpersonal que él debe de tener. A nosotros como adultos tenemos una mascota y primero yo me lleno de felicidad porque siento que me reciben el perrito que no me critica, ¿verdad? O sea, el perrito no me critica en nada, entonces me da paz y armonía. Mira, el animal es puro, o sea, el animal emocionalmente es un ser
puro, pero también va a depender cómo se críe ese animalito, ¿no? Porque si quizás el animalito está criado en un ambiente donde también hay mucha violencia, el animal se vuelve violento, o sea, ellos se condicionan a eso. Entonces, pero por lo general el animal como tal te va a dar ¿qué? Te va a dar estabilidad, te va a quitar la depresión. Es importante que respetemos el hábitat de los animales en vida salvaje para evitar la desaparición de las especies, así como controlar la tasa de animales en situación de calles en las zonas urbanas. Bueno, cuando hablamos de especies silvestres es un poco complicado sacar una especie silvestre de su hábitat y llevarla pues al nuestro. Muchas personas creen que teniendo micos, monos, loros, búhos, están haciendo bien y le están haciendo bien al animal, pero realmente no lo están haciendo. Nosotros, pues, como fundación, no nos dedicamos a la especie silvestre, pero sí inculcamos a la ciudadanía que cuando los encuentren, los entreguen al ente competente. En este caso, al MAE, que ellos es el ente competente y saben qué hacer con estas especies. Pero en realidad, lo que están haciendo es dañando nuestro ecosistema. Sea tortugas, sean pájaros, sean animales, hámsters los compran y al mes se mueren. Y realmente, pues, ellos no son para tenerlos encerrados. ¿Cuál sería esa recomendación que tú le darías a nuestros socios del Club de la Mañana? Bueno, en realidad que nos orientemos un poquito más a los animales, pues que sí son animales que pueden estar dentro de hogares, estamos hablando de perros y gatos específicamente, y lo que son otro tipo de animales, en este caso especies silvestres, especies marinas, pues que los dejemos en el hábitat. Para el Club de la Mañana, Soledad Barberán. Nacho, bienvenido. Sí, hola, claro que sí. Me encanta que estés aquí. No, a mí me encanta que me inviten. No, lo máximo y sobre todo por los animalitos, porque yo los quiero mucho, mucho, mucho. Y la verdad es que nos dan mucha estabilidad emocional y... ay, cómo los amo, de verdad, sí. En todos sus tamaños, sí, en todas sus presentaciones, por decirlo así, porque en realidad no solamente hay que enfocarnos en el gato o en el perro, que son prácticamente esos animales domésticos, exactamente, sino todos. Y sabemos que has obtenido una responsabilidad social con los animales. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Tengo una regla. Si yo estoy en mi carro o estoy en la calle, se me acerca un perrito y es amable, se deja sobar, se deja besar, porque yo los agarro como más... yo me lo llevo y les consigo casa. No sé cómo. O sea, si son de la calle. Si son de la calle, sí. Te has enfocado mucho en la parte de rescate animal. Es que me da pena. Sí. O sea, que nos pasa a todos. El tema de la compasión. Muchos hemos perdido, y no sé si te pasa con misma gente, que se ha perdido el tema de ser compasivo como calidad humana. Yo no estoy hablando de que, a ver, nadie pone en la balanza, porque hay muchos que dicen también que tiene que haber pasado. Sí. Que dicen, no, pues que aman más a los animales que a los seres humanos. No se trata de eso. Es más ser compasivo con la vida y con lo que nos rodea. Por supuesto, por supuesto. Además, tengo una ventaja conmigo que son las redes sociales. Entonces, mucha gente... Okay, es un influencer bastante emocionado. Pero lo uso como ventaja porque alguien que no tiene redes, se encuentra un perrito, dice, ¿qué hace? Le busca casa y no encuentra. Entonces yo tengo la ventaja que encuentro, publico y mucha gente apoya, se enamora del perrito. Yo le hago fotos como modelo y le consigo casa. Y gatitos. Es más difícil conseguirle casa a gatos que a perros. Sí, es verdad. Y quiero decir algo, los gatos son un amor. Mucha gente piensa que son malos, que tienen... Que son cochinos, que al contrario. Son re limpios. Son muy independientes. Pero mira, yo quiero destacar algo en la función que tú estás haciendo ahora. ¿De dónde sale la parte económica para tú, mientras encuentras una casa para estos animales, los tienes contigo? Bueno, de donde encuentre, también hay fundaciones que te ayudan, a veces no pueden porque están a full, pero mira, el que busca encuentra. Uno no está pensando como que, uy, ¿cómo le he de comer? O sea, tú solo ves ese animalito. Tú te financias totalmente. O sea, el punto es que si el animalito es amable, yo le encuentro casa rápido. Porque uno dice, mira... le ayudas a encontrar una persona que lo adopte. Y hay fundaciones que ven que lo que hago y dicen, ¿sabes qué, Nacho? Encontraste gatos, te regalo arena, te regalo comida. Y la persona que adopta ya viene con arena. Nacho, con ¿te ha pasado en algún momento, porque te lo digo por experiencia propia, que cuando tú dices, estoy dando perritos en adopción y te preguntan, ¿qué raza es? Así es. Da coraje, ¿no? Sí, da una impotencia. Porque en realidad no se trata de qué raza es, sino que ayudemos. O sea. Sí, pero me ha pasado que la gente ve los videos y tiene una conexión inmediata con el perro a través de fotos. Y cuando lo entrego, tú ves el que lo lame. ¿Cómo te cercioras que es una familia que sí va a cuidar correctamente? ¿Cómo haces ese escogitamiento de la persona que lo va? Yo tengo algo, no sé si por actor, ya. Yo puedo ver a los ojos y saber si alguien es buena persona o no. Y converso. ¿Un sexto sentido? Sí, no sé qué es, pero lo tengo así como que puesto. Entonces, ¿te ha tocado decir no te lo quiero dar? No, me ha tocado decir, ya le conseguí casa en otra parte. Ajá, ya. Sí, y también, sí, y lo más lindo es que meses después me escriben y dicen, mira, sigo con el perrito, ya creció, aquí está, y veo cómo está, y meses después,
y no sé, me siento súper bien. ¿Tú les das asesoramiento, por ejemplo, digo asesoramiento o seguimiento, más bien, sería la palabra? Seguimiento, sí. Seguimiento cuando un animalito llega a una casa, ¿su compromiso sigue hasta ese punto? Sí, a veces me olvido, pero, o sea, ¿cómo te explico? Cuando yo entrego el perrito, yo conozco a la persona, le doy mi WhatsApp personal, o sea, ya creas un vínculo. Sí, ya no es un seguidor, ya es una persona que conozco, se convierte en mi amigo y me mandan fotos y pueden ver en mis redes sociales, tengo una parte de animales y tengo videos con caballos, perros, gatos, iguanas, amo las iguanas. Bien. Hay gente que no les gusta, pero yo las amo y... No la mires así, que es la más antigua del programa, pero... Oiga. Es decir, en todo caso, ¿sabes qué? Estamos haciendo una conexión. Ah, y tengo un chiste de perro. A ver, ¿qué chiste de perro? Tengo chiste y de un perrito. Ya me calmé. ¿Qué hace un perro con un taladro? ¿Qué hace un perro con un taladro? Taladrando. Ay, no quieren invitado, no te hacemos eso, Nachi. Pásame de limón. Pero ¿sabes qué? Justamente hablando de este tema, yo sí quiero poner a consideración de la mesa... Y comprometernos todos, porque justamente, y le estaba comentando aquí a Nacho en el corte, hace algún tiempo atrás, hace algunos meses atrás, llegó aquí al canal una gatita preciosa, de la calle, linda. Y la sorpresa es que esta gatita estaba preñada. Entonces, ella, yo digo, ¿cómo los animales sí nos entienden a los seres humanos? Ajá. Ella vino como pidiendo ayuda y aquí se encontró con un sinnúmero de gente que va a echar a la primera padrino, que le traía comida. Yo le traía sándwiches. Entonces todo el mundo le empezó a dar comida aquí adentro del canal y la gatita parió aquí en el canal. Súper inteligente la gata. La gata no se permite dentro de las instalaciones la gatita. ¿Por qué? Porque por un tema de limpieza también, sí, como claro. Estaba embarazada. Hay que hacerse pet friendly. Ella se quedaba en la puerta y sabía que hasta la puerta llegaba. No era la primera gata del canal que literalmente se quedaba en la puertita, una panzota y se iba. Pero ¿saben qué? Pero ¿saben qué, chicos? Yo quiero presentársela, ya uno de ustedes la han visto, se la vamos a presentar a Nacho y se la vamos a presentar al público porque resulta que la gata parió 3 gatitos. Exacto. Y necesitábamos darlos en adopción, así que vamos a batir ese compromiso. No sé, Nacho, si quieres acompáñame. Vaya, porque resulta que... Aunque en el canal no es permitido tener animales, nos han permitido por lo menos estos días que está parida, sí, poderla tener, Nacho, para no dejarla sola, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, los gatitos recién abrieron los ojos, sus ojitos, entonces hemos hecho un convenio y la persona que adopte a estos gatitos tiene opción a esterilizarlos a los 6 meses. ¡Bacancísimo! Perfecto. Así que, aquí está metida, ¿verdad? Mira esto. Aquí sus hijitos. Aquí están los hijitos. Entonces, estos son los hijos de la gatita que estábamos hablando, que vino a parir aquí en el canal. Entonces, hay 3 gatitos y los queremos dar en adopción. Así que, si usted, mi querida socia, se está viendo el programa y es amante de los animales, estamos dando en adopción estos gatitos. La mamá anda por ahí, la mamá es amorosa. Los gatitos, por si acaso, los coge todo el mundo y la mamá permite que todo el mundo los agarre, los coge, los bese. Y bueno, estamos tratando de que ya se desteten en las próximas semanas. Así que, mi querida socia, el Club de la Mañana pues está teniendo esta responsabilidad. Y queremos que se comuniquen a través de nuestra cuenta en Instagram, que es @RTS, el Club Subido PC. Y cualquier ayuda, yo estoy pendiente. Y perfecto. Así que vamos a padrinar para que estos gatitos no se queden sin hogar. Miren, este está lindo. Este aquí está bello. Y si quieren los ayudo, yo los puedo hasta yo entregar personalmente. También. Entonces, mira, ahí está. Son 3 gatitos. Ya tienen más de aproximadamente 20 días. Déjame ver el sexo. Es más, no tienen nombre todavía. Pueden tener sugerencias de nombre. Déjame ver. Este es hembra. Sí. Este es hembra. Este creo que también es hembrita. Este también parece que es hembra. No me quiere soltar. No me quiere soltar. Este es macho. El de acá. Y este de acá. Aquí está. Son 2 hembras y un macho. Perfecto. Así, 2 hembras y un macho. Así que aquí está mi querida socia. Sea parte de esta responsabilidad social que tenemos con nuestras mascotitas. Están lindos, ¿verdad? Sí, están lindísimos. Me lo quiero llevar todo. Así que ya saben, nos pueden escribir a las redes sociales del Club de la Mañana y usted se puede llevar y hacer cargo de uno de estos gatitos. Oye, yo estoy a punto de llevarme uno, pero ya tengo 2 en mi casa y uno que llega en camino. Así que ahí está, ahí los está viendo. Son súper tranquilitos, amorosos, igual a la mamá. Es más, ¿sabes qué? Llevémoslo al estudio, sí, Nacho. Sí, llevémoslo. Ahí la canasta, por favor. Por supuesto. Ahí está, vamos. Vámonos al estudio. Así que, mi querida socia, estamos buscando... Casi matas al gato. Casi matas al gato, chino, así sabes, pues no. Casi le tira la...
Estamos buscando hogar a estos gatitos. La mamá está allá. O sea, la mamá no se pone molesta por si acaso cuando los cargamos. Es que es pilas. Claro, o sea, la mamá dijo, voy a dar a luz en un lugar donde me los mantenga. Entonces, y queremos también esterilizar a la mamá. Así que, aquí están. Mira. Miren, mira estas bellezas. ¡Coche! Las vamos a dar en adopción. Así que lo quería Coche. ¿Cuál es la que se llama Sarita? ¡Oh, Flor! No tienen colores. Y le vamos a poner, a uno le vamos a, al macho le vamos a poner Jorgito. Jorgito. Una de las hembras se va a llamar Sarita. Sarita. Y otra hembra se va a llamar Magachita. Perfecto, me encanta. Ay, tienen frío. Acepto. Ahí está. Entonces, mi querida socia, ya sabe. Mira, sabes que la gata, estábamos conversando mientras veíamos a Nacho. Parece que la gata está babeando por los gatitos. Que la gata de verdad no entra. Pero ayer la ingeniera de aquí también es amante completa super de los animales. Tiene una funda así inmensa de comida de gato. Y andamos paseando con uno de los gatitos, porque la gata ha sido lo más cariñosa y dulce con su gatito. Acércate, Chino, no te lo vayas a comer nomás. Ven, la gata. Acércate para comer. Pareciera que la gata andó hecha la tremenda, o sea, parece que son de dos padres. Bueno, los gatos pueden hacer eso, pueden embarazarse varios padres así a la vez. Así es. Entonces, así es. Por eso ya no estoy bien. Con esta responsabilidad social que estamos adquiriendo el día de hoy, ya saben, mi querida socia, nos escribe a las redes sociales del Club de la Mañana, los vamos a dar en adopción con opción a esterilización. Así que ahí está. Estos ¡ay, mira los molinos! Usted nos dice si quiere a Jorgito, si quiere a Sarita. O si quieres, Magachita. Así es. Magachita, cualquiera. Es más, nosotros mismos los entregamos. Perfecto. Ya con Nacho que nos va a acompañar. Así que ahí está. Pero, hablando de gatos, al gato le voy a mandar un saludo a Teresa. Pero, compañeros, no solamente decir, ay, que son bonitos, sino que también cuidarlos, ¿verdad, Magachita? El compromiso que uno tiene. El compromiso de vida. El compromiso de vida con los animales. No van a vivir la misma cantidad de años que usted vive. Pero la calidad de vida sí es importante, la calidad de tener compasión con la naturaleza en general. Estos animales son mascotitas, los animales silvestres no lo son. Así es. Si usted sabe que hay un animal silvestre que no está bien cuidado, usted lo puede denunciar y que vaya a un refugio y una fundación y lo devuelvan a su hábitat natural. Debemos entregarle a la naturaleza lo que ella de buena forma nos ofrece. Ella no nos necesita, nosotros necesitamos de ella, pero ella no nos necesita. Entonces, de una u otra forma, dejémoslos vivir libre, en paz y teniendo todas las responsabilidades. Un aplauso para los animales. Oiga, ya saben, si quiere adoptar a cualquiera de estos gatitos, por favor, comuníquese con nosotros. Estamos preocupados que sigan creciendo y el Chino los vaya Martina, a hacer. Martina, si están oye, pues, espérate un ratito. Por si acaso, para que no vayan a pensar después que estoy haciendo... No te vayas. Estoy hablando de este Chino, por si acaso. De este Chino que nosotros lo conocemos. Es que el Chino es tremendo, el Chino se come todo, por si acaso. Pero bueno. Qué buen chiste, qué buen chiste. Vamos a continuar con chistes, a ver. Perdón, disculpe, si aquí tengo sed. ¿Ah? A mí me dicen el gato. ¿Qué? ¿Te dicen el gato? Por mis ojos. Por tus ojos. A ver, ¿cuál es otro chiste, gato? No, le dicen el gato porque se van a quedar cada 7 días. A ver, yo tengo otro chiste. A ver, otro chiste. ¿Cómo se llama la hermana enferma de Hello Kitty? Si lo saben, no lo digan. ¡Bronquitis! ¡Me bañaste el chiste! Gracias por la invitación. ¡Anda, gatito! Se está tirando unos buenos chistes. Yo tengo. Ya. ¿Qué le dice una impresora a otra impresora? ¿Te quedaste sin tinta o es mi impresión? Está bueno. Gracias. No te vayas. Ven. Es el niño que te perdonamos todo. Nosotros también tenemos uno con Doña Sari. ¿Tenemos? Sí. Mamá, hija, ya me olvidé, espérate. Mamá, me mordió una serpiente. ¿Cobra? No, me mordió gratis. ¿Cómo se dice psicoanalista en japonés? No, chupito, no.
psicoanalista en japonés. Sakudo tu coco. ¿Qué le dice un techo a otro techo? ¿Ya? Techo menos. Yo cuento uno que tiene que ver mucho con la realidad. Esto me pasaba en el empalme cuando estaba estudiando. Yo decía, llego a la escuela y le digo, mamá, mamá, tengo dos buenas noticias. ¿Cuál quiere primero? ¿La buena o la mala? La mala. La buena, mijito. Saqué 10 en el examen. Bien, te felicito, Jorito. Y la mala, fácil, que es mentira. Espérate una cosa, Luna. Pelotas de cierre, por favor. Es como la gente. Nunca hay tanto que te den con la cabeza. Mátalo. A propósito, me pones esto para que quede mal. Yo tengo dignidad. Si ya me eché uno malo, no sigo haciendo esas payasadas. ¡Muy bendita, bueno! Nacho, ¿cómo lo hiciste? Nacho, ¿cómo lo hiciste? Yo tengo otro, yo tengo otro. Los ladrones. Yo tengo... Pero que yo voy a llamar a Game. ¿A quién Game? A la ametralladora, rata. ¿Sabe quién? Está bajando el rey, creo. No, no, no. Solo escucharon mi estado de rey. ¡Qué bueno! ¿Qué es un pelo en una cama? ¿Qué es un pelo en una cama? Depende. Un bello durmiente. Está bueno. ¿Sabes qué, Nacho? En la barrita hay más gatitos. Ven, papi, ven, papi, ven. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más. El club que la... ¡Mañana! De la mañana. Ahora sí, les cuento, chicos, estamos teniendo resultados con adopción. Sí. La gente en redes se hizo presente y hay muchísima gente que quiere adoptar a los gatitos. También con la ayuda de Nacho, que también estaba aquí, que ya nos ha acompañado, pero les estaremos contactándolos a ustedes a tiempo porque hay que ver todas las solicitudes. Vamos. Y yo sé que todos tienen la mejor intención, pero hay que encontrar el mejor hogar posible. Igual, o sea, hay muchas fundaciones que pueden buscar en redes sociales. Solo pongan en Instagram fundación y les va a salir una lista y tienen gatitos, perritos. O sea, si no son estos gatos, hay algún gatito esperándote para darte amor. 100% seguro. Exactamente. Sí. Aparte, recordemos algo, los gatitos son los más limpios de la casa. Les pones una cajita de zapato con arenita que encuentres en la calle, afuera de tu casa, ellos le enseñas, ellos solitos van a buscar. Es importante que los gatos necesitan desestresarse con un juguete estable. Mira, lo importante es cómo nosotros le educamos a nuestros animalitos. Vamos creándole a ellos ciertas costumbres, hábitos para que ellos de repente no hagan sus necesidades en cualquier lado. Si nosotros permitimos que ellos vayan por cualquier lado, obviamente va a haber ese problema porque nosotros somos los responsables de nuestros animalitos. Solo mi gata hizo popó y orinó encima de mi cámara. Pero fue... ¿Por qué? Porque resulta que cuando abro la puerta, cuando yo me estoy cambiando, abro la puerta, ella se mete bajo los zapatos, en el closet se mete, y yo no me di cuenta que se quedó encerrada. Se quedó encerrada. Pero es por eso. Y estaba la bomboa ahí, en medio de acá, y ella me iba a acostar. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Fue bueno? ¿Puedo decir algo? Y algo muy importante. Como padres, si le das un animal a tu hijo y le enseñas a cuidar el animal, cuando tú estás lejito, ese hijo va a saber cuidarte a ti. Segurísimo. Bien, qué buen consejo, me gustó, ¿eh? A ver, perfecto. Última ronda de cacho iniciar. A ver, tengo sed, ¿qué fue? Vamos, tengo sed. Vamos, tengo sed. No, pues ya te lo contamos nosotros también. Te contamos ahorita. Aparte, le voy a decir una cosa. Producción, tenemos que coronar a mi sonrisa porque ya está hecha la elección. El jurado calificador. Teníamos un jurado calificador de Perú, Chile, Colombia y España. ¿Y han votado? No llegaron. ¿De dónde salieron? No, no han votado, los votaron. Pero tenemos, por favor, la corona, producción. ¡Producción, la corona! Las cuatro participantes, por favor. Las cuatro participantes, quédese aquí. Tenemos candidata número uno, Aura Arce. Candidata número dos, Soledad. Candidata número tres, Sarita Piedad. Candidata número cuatro, Magacha. Y
¡Señorita! Oye, en el mismo orden. ¡Señorita! ¡Ay, estoy sudando frío! ¡Señorita! ¡Diente! Por favor, las cuatro van a ganar. ¡Señorita! ¡Diente más blanco! ¡Cuarto lugar! ¡Dignidad! ¡Que recayó la señorita Aura Arce! ¡Cuarto lugar! ¡Cuarto lugar! ¡No eres el tercer lugar! ¡Yo voté por ti! ¡Señorita! ¡Comedor más uniforme! ¡Doña Sari! ¡Segundo lugar! Dos pasos al frente de las que quedaron. Aquí está la virreina y la reina. Agárrense la mano, agárrense la mano. ¡Y Miss! ¡Sonrisa! ¡Dignidad! ¡Que recayó! Últimas palabras. Últimas palabras. ¿Para qué te pintas? Para estar más guapa. ¿Y por qué tarda tanto en hacer efecto?